Lo que dice Yolanda Díaz es que hay que subir impuestos a los fondos de inversión. Es un poco llamativo, ¿no? El grado de ocurrencias que está viendo últimamente, que justo liga esto que ha dicho Yolanda Díaz con las declaraciones de Larry Fink de BlackRock, que ha pedido a Trump y Biden menos regulación para los fondos de inversión. Lo de Yolanda Díaz sí que me parece una cosa bastante indignante, no por la medida específica que plantea, que como ahora explicaré es una burrada, pero por todo el enfoque general. Que, con el que la, la izquierda, o al menos una parte muy importante de la izquierda de este país, afronta la problemática del ahorro y de la construcción de un patrimonio personal para los ciudadanos. El exceso de ahorro, más allá de ser propietario de tu vivienda, no quieren que lo aparquemos en una segunda vivienda. Si no es vivienda, pues que nos permitan invertir en, en, en acciones. Pues no, tampoco. Si no quieren que invirtamos en ladrillo, si no quieren que invirtamos en bolsa... Al final, ¿en qué quieren que invirtamos? Quería hablar de otro tema muy importante que ha sido eh, muy de actualidad, Juan, en, en estas últimas horas. Y son estas declaraciones de Yolanda Díaz que ha puesto el foco en la industria de gestión de activos, que tanto sigo por mi parte y que tú también eh, observas toda la política económica, etcétera. Y lo que dice Yolanda Díaz es que hay que subir impuestos a los fondos de inversión. Es un poco llamativo, ¿no? El grado de ocurrencias que está viendo últimamente, que justo liga esto que ha dicho Yolanda Díaz con las declaraciones de Larry Fink de BlackRock que ha pedido a Trump y Biden menos regulación para los fondos de inversión. Por un lado tenemos a la industria de la gestión de activos pidiendo menos regulación y más laxitud para democratizar eh, la entrada a productos de ahorro y de inversión. Y por otro lado algunos políticos diciendo que no, que hay que poner más trabas para invertir. Entonces, un batiburrillo importante. ¿eh? Bueno, a ver, yo lo que diga la industria siempre lo pondría en cuarentena porque bueno, la industria defiende sus intereses y sus intereses no tienen por qué ser... Eh, lo que a veces se llama interés general, ¿no? Pueden ser claro. tratar de obtener privilegios a costa de los demás. Hay que analizar exactamente qué piden y si tiene sentido lo que piden. Pero, eh, claro, obviamente la industria siempre querrá pues, un, un marco regulatorio más, más laxo porque regulación son costes y la regulación son menos costes sobre ellos. Eh, que no, no lo estoy criticando, ¿eh? simplemente digo que habrá que analizar concretamente cada medida de las que piden para ver si tienen sentido al margen de que sean ellos quienes lo pidan o no. Eh, lo de Yolanda Díaz sí que me parece una cosa eh, bastante indignante, no, no por la medida específica eh, que, que plantea, que como ahora explicaré es una burrada, pero por todo el enfoque general que, con el que la, la izquierda, o al menos una parte muy importante de la izquierda de este país, afronta la problemática del ahorro y de la construcción de un patrimonio personal para los ciudadanos. Porque, a ver... Eh, esta misma izquierda que está haciendo esto nos dice eh, pues, durante una parte del día nos dice esto y durante la otra parte del día nos dice que está muy mal eso de, de invertir en inmuebles aunque sea una segunda residencia pero claro si tú tienes una segunda residencia y la sacas en alquiler estás especulando con una necesidad básica y que la vivienda no tiene que ser un producto de ahorro un producto casi financiero, no ha de ser una mercancía. La vivienda es un bien de primera necesidad y por tanto ha de estar fuera de la lógica de mercado. Es decir, esta gente no querrían que los españoles ahorren en una segunda residencia. De momento toleran la primera, no que te compres tu propia casa y tengas ahí el patrimonio inmovilizado en tu propia casa. Lo que pasa es que esa forma de ahorrar es una forma de ahorrar bastante poco conveniente. Es más una forma de transferir riqueza entre generaciones, pero... Eh, si yo tengo una necesidad de liquidez, no voy a vender la casa en la que vivo, por ejemplo, ¿no? O si quiero hacer un gasto extraordinario, no va a ser a costa de la casa en la que vivo. Que a ver, hay fórmulas como pedir una hipoteca sobre la vivienda, pero no es una forma muy conveniente de ahorrar. Entonces, el exceso de ahorro, más allá de ser propietario de tu vivienda, de la vivienda en la que resides, no quieren que lo aparquemos en, en, en una segunda vivienda. O al menos que si lo aparcamos sea para regalar ese activo a un inquilino. Entonces, uno diría, bueno. Pues si no quieren que invirtamos en el ladrillo, que tienen prejuicios contra esto de que la vivienda es un bien de primera necesidad y de que se genere un, un mercado de ahorro y un mercado financiero alrededor de ella, verán con buenos ojos la inversión bursátil, porque la inversión bursátil es canalizar ese ahorro a dar financiación al tejido productivo de un país o de otros países para permitir la acumulación de capital y para permitir el aumento de la productividad. Si no es vivienda, pues que nos permitan invertir en, en, en acciones. Ahí no hay bienes de primera necesidad ni nada por el estilo. Es puramente inversión en productos financieros que son productos financieros en sí mismos. Pues no, tampoco. Porque, a ver, el ahorrador promedio no es un experto a la hora de seleccionar acciones en general. Con lo cual, el modo en el que accede a la inversión bursátil... Es a través de un intermediario como un fondo de inversión, una institución de inversión colectiva, que le permite, por un lado, diversificar mucho más la inversión de lo que él mismo sería capaz, y por otro lado, le permite acceder a una gestión profesionalizada de ese, de ese ahorro, o al menos automatizada a bajas comisiones. Eh, pero eso tampoco les gusta, porque ahora quieren incrementar la fiscalidad sobre este vehículo de inversión. Luego, si quieres, hablamos de... ¿Qué tipo de fiscalidad de, pueden Tanto aumentar. de fondos de inversión, que he dicho fondos, como planes de pensiones. ¿eh? Ojo, las dos. Sí, planes de pensiones uh -huh. también. Sí, no, no, no queda muy claro qué tipo de impuestos. Luego, luego entramos en ello. Sí. Pero simplemente la filosofía general. ¿no? Entonces, si no quieren que invirtamos en ladrillo, si no quieren que invirtamos en bolsa, al final, ¿en qué quieren que invirtamos? ¿En qué quieren que ahorremos? Pues, o no quieren que tengamos ahorro, o al menos ahorro en una cantidad sustancial. Hombre, obviamente, tener. 3.000 o 4.000 euros en el banco para hacer frente a una emergencia no les parece mal. Ahora, tener un patrimonio personal propio, eh, abundante, eh, con el que permitirte casi ser independiente financieramente, pues eso es un anatema. Claro, la izquierda, sobre todo de, de corte marxista o de origen o de inspiración marxista, eso de vivir de rentas es vivir de la explotación de otro. Por tanto, ya tiene un pecado original de partida. O no quieren que tengas ahorro, o si tienes ahorro, ¿qué te queda? ¿El depósito bancario? Es decir, darle financiación a un sistema bancario mmm, ol oligopolizado que ellos más o menos controlan. O, eso sí, eso no lo critican al menos de momento. De hecho, les parece muy patriótico invertir en deuda pública. Que es financiar al Estado, financiarles a ellos. Pero ya, si quieres financiar o la inversión residencial o la inversión no residencial de un país, eso expulsado. Eso tarjeta roja. Eso sanción. Entonces, me parece una visión tan pobrista de la sociedad, tan descapitalizadora de la sociedad, que a poco que uno la entienda y entienda el marco ideológico que hay detrás de este tipo de propuestas, eh, no puede más que indignarse del de, de horizonte social que tiene esta gente en la cabeza, que es una sociedad dependiente de las dádivas que reparte el Estado y no una sociedad autosuficiente desde un punto de vista financiero. No, y que es que, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Pero es que además lo que están haciendo es disuadir que se genere riqueza y que esa riqueza al final se distribuya más. Y muchas veces he recibido con esto que quiero decir muchas veces he recibido críticas en, en redes sociales. Cuando eh, pues se ponen a criticar a BlackRock, por poner el ejemplo de una gestora, que antes hemos hablado de ella, que habla del tema de los fondos de inversión, es que BlackRock domina, es que tal, y digo, vamos a ver, pero si es que BlackRock somos todos, y con esto que quiero decir, que cuántos planes de pensiones tienen inversiones en algún producto de BlackRock mega diversificado de inversores particulares. Es decir, que BlackRock no es solo la institución, es que la mayoría de los, de los inversores particulares, si tienen un plan de pensiones privado, si tienen eh, un fondo de inversión, va a tener un ETF de BlackRock o va a tener algo de, de BlackRock en concreto eh, y que por eso está creciendo tanto en activos bajo gestión. La gestora está en niveles récord. Entonces, ir contra BlackRock es ir contra el grueso y, y es un despropósito estos mensajes populistas de decir, no, es que... Vamos contra los fondos malvados y los planes de pensiones y lo que dices tú. ¿y ¿Qué no, se hace? Yo, yo lo único que diría sobre BlackRock que, que no lo sé es eh, si tiene influencia política, ¿no? porque al final ser un vehículo de ahorro que canaliza tanto capital te puede dar un, una cierta capacidad de negociación política. ¿no? Y, y según para qué utilice esa capacidad de negociación política, obviamente eh, sí si está sujeto a críticas, si es para disponer de mayor libertad para canalizar el ahorro, fantástico, si es para obtener favores o privilegios eh, no, claro, para claro, ellos claro. o para algunas de las empresas en las que invierten, pues sí sería desde luego más criticable. Eh, o sea, yo el concepto de fondo no lo criticaría. Eh, el concepto de que haya una gestora de fondos enorme en sí mismo tampoco me parece criticable. Que un tamaño muy grande te permita. Eh, de alguna manera hacer lobismo más efectivo creo que es obvio, no solo en gestoras sino en cualquier gran sí, empresa sí. Y, y claro, para según para qué haces el lobismo sí, sí podría ser criticable, ¿no? Eh, pero, una, pero una cosa, Juan, esto con respecto a eso, el lobismo, no que vayan que inviertan en Felnex por ponerte un ejemplo y entren no, no, en claro. el consejo de administración eh, con los puestos que le correspondan por hacer por tener a esa claro, disposición, ¿no? Esa parte entra dentro del juego empresarial, y del libre mercado y ya está, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Eh, no, ahí no, no, no tengo especiales críticas a hacer, obviamente sí. Si estuviesen todas las empresas eh, y de alguna manera tuviese capacidad de decisión muy potente en todas las empresas, sí podría haber más problemas incluso de coordinación, porque estarían sí. de alguna manera suprimiendo el mercado, ¿no? Pero, pero estamos muy lejos de ese escenario y, por tanto, creo que no, ni siquiera eh, eso que podría llegar a ser eh, preocupante hoy, desde luego, está, está en ciernes. A mí lo que me puede preocupar, y no lo sé, pero como gran jugador entiendo que se, que se da y se puede dar, como con cualquier otro gran jugador, eh, es, es la, la capacidad de hacer lobby y para qué haces lobby, ¿no? Pero bueno, dejando de lado el tema de, de BlackRock, eh, sí. que al final aquí de lo que estamos hablando es de fondos, y fondos no tienen por qué ser ni mucho menos de BlackRock, eh, claro, eh, lo, lo decías bien, ¿no? O sea, la, la ministra de Trabajo... Además tampoco sabemos muy bien en nombre de qué habla, porque es ministra de Trabajo, no es ministra de Economía, no es Ni ministra hacienda. de Hacienda. Claro, podría decir, bueno, es líder de Sumar, pero también cesó como líder de Sumar después de, de las elecciones europeas. Entonces, no sé muy bien en nombre de qué negocia, en nombre de qué habla y en nombre de qué propone. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, ella apela a este tipo de medidas para. Eh, Disminuir la desigualdad. Pero claro, hay que entender que la desigualdad patrimonial en España está no solo, pero está muy vinculada en España y en otros países ¿eh? con la falta, si lo queremos, de democratización. No me gusta eh, el sustantivo en absoluto. De acceso, porque, ¿no? A lo mejor podríamos decir, como de falta. Sí, de, de universalización sí. del acceso a los mercados financieros. Y a la inversión más o menos profesionalizada eh, de grandes capas de la sociedad. Y esto ni siquiera es algo que, que diga yo, que obviamente también lo digo, ¿no? Y además lo digo desde hace muchos años. En el año 2006 publicamos en el Instituto Juan de Mariana un, un informe que se titulaba Hacia una sociedad de propietarios, donde lo que defendíamos era ir dando más cabida al ahorro personal de la gente para que entra en los mercados financieros y se convierta en copropietarios de las empresas de su país o de otros países y, por tanto, que a través del de mercado bursátil vaya construyendo un patrimonio financiero sustancial y, 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 y sano y saludable, ¿no? Pero ni siquiera es algo que diga yo. Eh, un economista de izquierda, incluso de izquierda poscomunista, eh, yo creo que tan interesante como Branko Milanovic, que además es uno de los grandes teóricos modernos de la desigualdad, él mismo dice que una forma de solucionar, no la única ni mucho menos, pero una forma de solucionar, de paliar o de reducir la desigualdad de riqueza en nuestras sociedades capitalistas modernas, es facilitar el acceso a, la, a los mercados financieros o a los mercados de propiedad sobre activos a grandes capas de la población que hoy están fuera de ellos. Y por tanto, que no solo inviertan en bolsa, el 10% más rico de la sociedad. Que a ver, el Correcto. 10% más rico ya es mucha gente, pero claro, te queda otro, no diré 90, porque en ese 90 hay mucha gente, jóvenes, por ejemplo, que a lo mejor ni siquiera están eh, trabajando y no tienen capacidad de ahorro. Pero bueno, eh, no sé, un 40, un 50, un 60% te queda que, que no has metido en los mercados financieros. Es un 40, 50, 60, que, por ejemplo, en España sí está en la propiedad inmobiliaria, sobre todo como propiedad de, de, de primera vivienda, pero que no está en los mercados financieros. Entonces, una forma, ya digo, de reducir la desigualdad sería potenciando, facilitando, empujando, incentivando que esa gente se convierta en propietarios de, de las empresas a través de, de su participación sobre acciones. Pero claro, para eso es que es indispensable la industria de los fondos, porque es marciano pensar que un inversor, un pequeño inversor, un inversor mediano o incluso un inversor mediano grande va a invertir eh, seleccionando de manera muy activa y dedicando mucho tiempo en acciones concretas. No lo va a hacer, lo tiene que hacer a través de fondos. Y si tú te cargas los fondos, porque esta medida supone cargarse los fondos, bueno, depende de lo que quieran hacer, ¿no? Pero o sea, aquí también hay que, hay que intentar como interpretar las, las tripas de la vaca a ver qué, qué, qué nos dicen los augurios, porque. No sé, dice yo Yolanda Díaz en la entrevista que ¿por qué los fondos han de tributar al 0%? No sé a qué se refiere. Porque si se refiere al traspaso, a la tributación del 0% o a la exención de, en el traspaso entre fondos, esa no es una tributación del fondo, sino del partícipe en el fondo. Es decir, que al liquidar una posición en, el, en un fondo y reinvertir en otro fondo, no pagas por las plusvalías acumuladas, pero no pagas tú, no el fondo. Si en cambio se es resuelve. Es, a... es, que es igual que comprar la venta de acciones, exactamente lo mismo. Es decir, que tú cuando liquidas esa posición es cuando tienes que tributar el IRPF y el impuesto correspondiente. En el claro, caso pero en el, sí. traspaso, en el traspaso entre fondos, no, hasta no, que hay no hay liquidas no. finalmente, no tienes sí, que pagar. ¿no? Y correcto, es, correcto, sí, sí. Esa es una facilidad que está bien y que tienen los fondos en España y que creo que habría que mantenerla. Pero bueno, si no se mantuviera, eh, eh, pues hombre, te restaría liquidez y. De alguna manera también te atascaría inversiones en fondos, porque por no liquidar a lo mejor no das un salto a otro que, que esté mejor gestionado, que ofrezca mejores perspectivas, pero creo que no sería dramático. De hecho, los ETFs, por ejemplo, que son un fondo de inversión cotizado, no tiene esa ventaja de eh, diferir la tributación eh, cuando, cuando haces traspaso entre ellos, ¿no? Cuando liquidas uno e inviertes en otro. Entonces, si se refiere a eso, creo que es una desventaja grande para el inversor particular, pero no, no es dramática, pero es que yo me temo que no se refiere a eso, me temo que se refiere a el tipo especial en el impuesto sobre sociedades que tienen las instituciones de inversión colectiva, que no es del 0%, por eso digo que no sé a qué se refiere, sino del 1%, a ver, más o menos es del 0%, pero técnicamente no es el 0%, y claro, eso sí es algo mucho más peligroso, porque esa sí es una tributación del fondo, y, y es una tributación... Al 1%, el tipo general para el resto de empresas es el 25%, pero que tiene una explicación muy clara y muy sencilla. Y es que el fondo, si le obligas a tributar al 25%, le estás castigando, estás castigando al inversor con una doble tributación. Así. En realidad, con triple tributación. Pero bueno, porque quiero decir, si yo invierto en acciones, estoy tributando por el impuesto sobre sociedades que paga la empresa en la que yo he invertido, y luego, cuando liquido la plusvalía acumulada en las acciones. Estoy tributando por IRPF, por rentas del capital. Entonces, he tributado dos veces sobre la, el mismo flujo de caja, que es el beneficio eh, obtenido por la empresa. Pero es que además, claro, si ya metemos el fondo entre medias a un 25%, pues eh, yo invierto en un fondo, el fondo compra acciones de una empresa, la empresa gana dinero. Por el dinero que gana la empresa, le quitas el 25%. Luego, por ese dinero retenido en la empresa, que es propiedad del fondo, eh, como el fondo gana pues otro 25% y ya cuando yo liquido mi posición en el fondo por la plusvalía que tengo en el fondo, pues o un 21 o un 23 o un 27, un 28 o un 29% según el tramo marginal en el IRPF. Entonces claro, no sé, nos estamos yendo a una tributación eh, efectiva sobre el capital invertido en bolsa que puede estar en el 60, 65%. Entonces, es un despropósito. Pero claro, es que eso es lo que está planteando. Y está planteando generar una desventaja competitiva enorme a invertir directamente en, en, en acciones, porque ahí solo pagaríamos eh, pues eh, 21, 23, 27, 28, 29 en función de rentas del capital, a invertir en fondos, que pagaríamos primero el 25 por el impuesto sobre sociedades del fondo y luego cuando liquidemos nuestra posición en el fondo... Eh, lo correspondiente por rentas de capital en el IRPF. Entonces, claro, ¿quién va a invertir en fondos pagando un 25% más de lo que tendría que pagar? Entonces, no sé, eh, es verdad como rayo de esperanza que en la propia entrevista dice que, bueno, que, que Sumar está planteando una reforma intensa de la fiscalidad en España y que hay cosas... Con las que el PSOE no está de acuerdo. Y esta es una de ellas. O sea, que imaginémonos cómo ha de ser de burrada esto para que el PSOE diga no, no, por ahí no. Pues esperemos que ahí el PSOE se mantenga firme, entienda el ABC de la tributación de los fondos y, y, no, y no cese eh, en, esta, en esta posición. Y por cierto, sobre esto, un último comentario, porque todo esto viene ideológicamente de cuando hace más o menos una década la izquierda abanderaba eh, el fin de los privilegios de la SICAP. Sí. Porque la SICAP, que tributaban o tributan también al 1%, o sea que ya se las han cargado de facto, eh, la SICAP tributaban al 1% no por ser SICAPs, sino por ser instituciones de inversión colectiva como los fondos de inversión. Y algunos, ya dijimos en ese momento, cuidado, que esto es irrelevante. O sea, es irrelevante. Quien tenga una SICAP le va a fastidiar mucho, pero no, no van a recaudar nada. Y desde un punto de vista de mercado financiero, pues tampoco es que se canalice una gran cantidad de financiación a través de la SICAP ni que sea un instrumento de ahorro muy general. Pero si atacan la SICAP, por ser SICAPs, es decir, instituciones de inversión colectiva, luego van, irán a por los fondos, porque la lógica es la misma. Y claro, ya están yendo a por los fondos. Primero la SICAPs, que era el, el entremés, y ahora van a por el plato verdaderamente fuerte, que es cargarse el vehículo de acceso a la inversión bursátil para el conjunto de las clases medias que quieran eh, invertir en bolsa. Yo un último aporte con todo esto, que no tengo que añadir mucho más de lo que has dicho, y es que al final va contra su masa de votantes, porque su masa o gran parte de sus votantes, porque muchos de ellos son inversores minoristas, que invertirán en fondos de inversión, planes de pensiones como complemento a la pensión pública o a los ahorros privados que tengan, sí. y al final lo que recae esto a quien beneficia es, o sea, quiero decir, al, al que tiene, a los grandes patrimonios. Pues sí, también le va a perjudicar, pero van a tener sus mecanismos para acceder a los mercados financieros y a los fondos de inversión de manera. Hombre, claro, la tributación. A ver, eh, esta medida concreta, eh, un gran patrimonio, yo entiendo que tiene otros mecanismos para burlarla. Exacto, exacto. Tendrá su propia eh, eh, su, su propio Family Office o su propia eso, casa de gestión eso. de activos, que eh, está al margen de esto. Esto es un canal de inversión. Para las clases medias, no para los grandes patrimonios. Los grandes patrimonios bueno, pues podrán tener en una cartera diversificada alguna posición en fondos, pero no invierten esencialmente a través de fondos. Entonces, mmm, y aparte, te puedes deslocalizar y ya está. O sea, no, ahí no hay, no hay ni grandes problemas. Los pequeños ahorradores sí.